Casi se van a ver entre ellos mismos. Bueno, amigos, aquí estamos ahorita en Cat Ba. Así es, una de las islas acá en Vietnam. Esta vez alquilamos otra vez nuestras motos. Así que estamos contentos. Están feas. Están feas. Bueno, los frenos no sirven, así que tengan cuidado si vienen acá y alquilan las motos. Pero está demasiado bello ese lugar, en serio. Las montañas, no sé si pueden observar un poco ahí, son espectaculares. Y esta vez los vamos a llevar al hospital, que es una cueva, ¿ok? Creo que esta fue utilizado durante la guerra, como ustedes sabrán, la guerra que hubo acá. Y vamos a ir a ver y vamos a ver qué tal. ¿Qué tal? Bueno, pues amigos, aquí estamos ya dentro de la cueva. Queríamos comenzar a grabar al comienzo, pero nos dijeron que hasta es mejor final. Hasta el final. Esa cueva en realidad tiene tres parece niveles. Parece la baticueva. Parece la baticueva, Morris, hacenos el favor ahí. Ahí está el batimóvil. El batimóvil. Y vaya. Pero bueno, el tercer nivel es donde se encontraba el líder. Y ahí tenían como un cuarto secreto que solo el líder lo conocía. Y ahí era la salida, porque esa cueva solo tiene una entrada y una salida. Entonces, aquí, en esta parte de la baticueva, aquí se hacían las reuniones. Y acuérdense, era un hospital, entonces también tenían que saber la posición del enemigo y todo. Entonces, aquí también era como un centro de comando, se pudiese decir. Y, ¿cómo se llama esto? No se reunían, nos estaban comentando que eran alrededor de 200 personas que se mantenían en esta cueva. Así que también allá hay otra entradita abajo y en realidad no sabemos, pero está chiva para entrar y conocer un poco y está bastante interesante. Bueno, gente, bueno, aquí ya estamos dentro de la cueva. Este es donde se bañaban, así que ahí estaban todos los soldados chulones y pues se bañaban ahí, pues su parte y todo eso. Se limpiaban, se limpiaban acá también la cocina sería. Sí, en la cocina y donde agarraban agua también. Entonces, está bien interesante esta parte. How long have you been at? 5 days. No. Era en el centro de comando. Si pueden ver, están reunidos ahorita. Así que mucho. Vamos a ver qué están hablando. Listo, no touch. Ah, bueno, por favor, no tocar. Y este es Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, él es el que comenzó la revolución. Ajá. Él comenzó la revolución. Entonces, es una cosa muy importante de saber, realmente sí. Está en todos los billetes. Todos los billetes, y también está en muchas pinturas, porque fuimos en Hanoi. Entonces, cuando queríamos mostrarles a ustedes el Museo de Guerra, fuimos al Museo de Arte y hay bastantes pinturas reflejando la cara de Ho Chi Minh, y también es conocido como Tío Ho. Entonces, recuerden que nosotros tuvimos una guerra similar, solo que no teníamos cuevas tan grandes, pero sí hay bastantes cuevas donde los guerrilleros se escondían. Sí. Que si ustedes van a Perkin, pueden ir a Villa Verde o otros lugares, ahí les enseñan lugares donde los guerrilleros se escondían. Es súper chivo ir a eso y aprender un poco más de la cultura de nosotros mismos, ¿verdad? Amigos, aquí estamos. Ahorita ya no nos queda batería en la cámara, se nos olvidó cargarla, así que este va a ser el último video. Nos despedimos. Sí, señores y señoritas. Nos despedimos. No pudimos grabar mucho adentro, pero ahí pero dejamos un video pequeño. Muy, muy interesante la historia de Vietnam y cómo fue luchada y todo lo que sucedió. Realmente es algo bastante impactante e impresionante. Y bueno, les vamos a seguir mostrando otros lugares donde vayamos y mostrándole un poquito más de la historia de Vietnam, ¿ok? Así que no se les olvide suscribirse, darle like al video, compartirlo y los vemos en la próxima.